Como todos los jóvenes, cuando salí del colegio tuve que enfrentarme a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Modelo y actriz? ¿Comunicadora? ¿Médico para ayudarle a la gente? ¿Artista para vivir de mi creatividad? ¿Por qué no matemáticas si me gustan los números? Después de mucho buscar, por fin encontré algo que lo reunía todo: la ingeniería. A mí, como a casi todas las mujeres, me encanta la ropa. Y no es necesariamente por vanidad, como podrían creer muchos, sino porque al cambiar de pinta siento que me estoy transformando, como si fuera una gran actriz preparándose para entrar en escena. Lo que yo no sabía es que antes de llegar a los estantes de los almacenes, todas esas cosas que nos permiten transformar nuestra apariencia ya han sufrido una transformación mucho más dramática. Y no solo la ropa, los accesorios y el maquillaje, sino prácticamente todo lo que nos rodea en la vida diaria, desde la gasolina que mueve los carros hasta el asfalto por el que caminamos. Para demostrarme cómo es que la ingeniería química es la responsable de prácticamente todos los procesos de transformación de las materias primas de nuestro mundo moderno, el profesor Rubén Godoy me invitó a los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia y decidió empezar por un experimento con el elemento más simple y esencial para nuestra subsistencia, el agua. Bueno, Andrea, aquí tenemos un agua que tiene lodo, pasto, tierra, lo que representa un río contaminado, y vamos a tratar de desarrollar el proceso de purificación. El primer paso siempre es un proceso físico en el que hacemos una filtración para tratar de remover los contaminantes más grandes. Vamos a agregarle una sustancia que se llama sulfato de aluminio. Vamos a esperar unos segundos a que haya un buen mezclado y le vamos a bajar la velocidad de agitación a unas 40 o 30 revoluciones por minuto. Okay. ¿Y esta agua ya es potable? No, esta agua todavía no es potable porque con el sulfato de aluminio eliminamos la materia orgánica, pero no hemos eliminado las bacterias que todavía están presentes en el agua. Necesitamos aún un proceso de desinfección que normalmente se lleva a cabo con cloro o con ozono, y en algunos países se utiliza tratamiento con rayos ultravioleta. Aparte del agua potable, la ingeniería química también está presente en la elaboración de un sinfín de productos de consumo cotidiano, como por ejemplo la leche deslactosada y el café descafeinado. Para seguir asombrándome con la magia de la ingeniería química, el profesor Rubén me hizo un recorrido por los laboratorios de algunos de sus colegas para mostrarme una nueva serie de experimentos que, siendo muy distintos en sus fines, parten todos de un mismo elemento que todos tenemos en la casa: el azúcar. Tú sabes que los plásticos como estos, como el polipropileno, el polietileno, vienen de la industria del petróleo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos intentando desarrollar es, a partir de microorganismos como los que tenemos acá, que tú los puedes ver acá, esos microorganismos tienen la capacidad de acumular un polímero de manera intracelular. Y ese polímero, lo que nosotros hacemos es extraerlo y formar películas de este tipo. Mira, estas películas lo que hacemos es transformarlas en bolsas, en materiales normales como los que tú utilizas de manera natural. ¿Te gusta el azúcar? Me encanta. El azúcar, además de alimento, también lo utilizo yo en el laboratorio para producir medicamentos. ¿Y cómo? Bueno, yo utilizo unas células que se denominan células CHO de hámster de ovario chino, y ellas consumen el azúcar y producen unos medicamentos que se denominan anticuerpos, que se usan para el tratamiento de varias enfermedades como el cáncer y problemas musculares. La generación de reacciones químicas a partir de células, hongos, bacterias y células vivas es conocida como biotecnología y uno de los campos de acción más innovadores de la ingeniería química. Sin embargo, no es tan moderna como parece, porque el ser humano conoce la biotecnología desde hace milenios, cuando aprendió a hacer pan, queso, vino, chicha y cerveza a través de procesos artificiales de fermentación. Uno de los principales campos de acción de la ingeniería química es el de la generación de energía. El profesor Jaime Aguilar, del Laboratorio de Lubricantes de la Universidad Nacional, me explicó cómo el petróleo crudo, que es el que sale de los pozos, se transforma en la gasolina que conseguimos en la estación de servicio. ¿Esto tú sabes qué es? Eso es crudo, ¿cierto? Es petróleo. Y como puedes ver, mira las propiedades del petróleo. Es súper viscoso, es ¿cierto? Supremamente viscoso, oscuro. Y lo más interesante es que de aquí tú puedes obtener productos con un aspecto tan diferente como es la gasolina, el diésel, los solventes. Y por eso es que nosotros
siempre nos hemos dedicado a estudiar cómo hacer estas separaciones. Mi recorrido por el mundo de la ingeniería química terminó por donde yo había empezado, en la creación de materiales sintéticos como los de la mayoría de la ropa que yo uso. Para eso fui al laboratorio de polímeros, donde me explicaron que aparte de fibras textiles, la ingeniería química está detrás de muchos otros materiales de uso diario, como por ejemplo el plástico. ¿Permiso? Sí, Andrea. Buenos días, profe. Un polímero en sí es una molécula muy grande, muy, muy grande, la cual se hace de moléculas más pequeñas que llamamos monómeros. Para la explicación que te voy a dar ahora, pues tenemos dos monómeros. Uno es un isocianato, otro es un poliol, y vamos a hacer lo que sería un poliuretano, que es una reacción que es muy rápida. ¿Y qué usos tienen los polímeros? Este en particular, este poliuretano, lo usamos mucho como aislante térmico. O sea, en la nevera que tienes en tu casa, tú vas a encontrar que hay este tipo de polímeros que son los que estarían presentándose allá. O sea, hacen que la temperatura no se pierda del interior de la nevera al exterior y que los alimentos se conserven fríos. Pero además los polímeros pues los usamos para muchas cosas en la naturaleza. La totalidad de ropa que tú traes es hecha en polímeros, o sea, es poliéster. Hay polímeros naturales como el algodón, que también se usa para la ropa. El calzado que tú usas es de poliuretano. Las suelas de poliuretano, uno más blandito que ese, unas formulaciones diferentes, pero son poliuretanos. Las pinturas, toda la totalidad de las pinturas que vemos son polímeros disueltos en un solvente. Después de mi visita a la Universidad Nacional, ya no puedo ver prácticamente nada que no sea el resultado de un proceso de transformación a partir de la ingeniería química. El vidrio, el plástico, los combustibles, los textiles, los medicamentos. Es como si los seres humanos lo hubiéramos construido todo, o mejor dicho, como si hubiéramos aprendido a transformarlo todo casi que por arte de magia.